El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes de Paso a Paso. Hoy es miércoles, con M de miércoles, de marzo, de mujer. Un feliz día para todas nuestras televidentes, para las mamás, para las hijas, para las bebés, para las profesoras, las cuidadoras, todas las mujeres que son quienes inspiran este programa, para las que nunca encuentran el celular en el bolso también, para las que no saben dónde dejan el carro parqueado también, para las que manejan mejor que uno también, para todas las mujeres, porque las cosas buenas de este mundo, las cosas positivas de este mundo, los días buenos de este mundo son así solo por una razón, y es que las mujeres son mayoría, afortunadamente. Moni, buenos días, feliz día, ¿cómo estás? Se despachó. No, alguna cosa tenía que decir, si no, ¿cómo quedo yo, Moni, aquí en este programa? No, nos trajo regalo, es el más consentidor. Muchas gracias a Leo, feliz día para todas las mujeres, para las madres solteras. Yo sí me les quito el sombrero. Sí, sí, ese apoyo hace mucha, mucha falta. Y pues también aprovechar este día para homenajear, lo dije bien, sí. A los papás que están ahí al lado de una buena mujer, ¿no? Haciendo la tarea, comprometiéndose, encargándose de sus hijos, porque ya no se encarta tanto, se encarga. Sí. Ha cambiado el rol del papá, sin embargo, sigue habiendo muchos que huyen ante cualquier dificultad y a esos no, feliz día no, hacen la vida de la mujer muy difícil. Entonces, feliz día para todas, en especial para esas solteras que, a propósito de nuestro tema día a día, les toca muy duro. Y para esas mujeres, mamás o no mamás, porque las hay también, que se vuelven magas también en la cocina a la hora de atender a nuestros pequeños y son supremamente creativas para hacer una receta. Hoy hablamos de recetas para niños, de alimentación para niños. Venimos haciendo unos programas relacionados con el tema. Ayer respondimos muchísimas inquietudes sobre el tema de la alimentación y hoy le damos continuidad a esto con una cantidad de recetas, una invitada muy especial. Hoy vamos a tener un programa muy delicioso. Delicioso en todo el sentido de la palabra, porque muchas mamás nos han escrito con la duda de, bueno, ¿por qué no nos enseñan recetas para introducir la alimentación complementaria, que es un tema tan complejo como quedó evidenciado ayer en el programa que hicimos de dudas sobre la alimentación? La mayoría eran de esa transición de la lactancia exclusiva a la comida ya un poco sólida o lo que se conoce como la alimentación complementaria. Y bueno, hoy hemos traído a una verdadera experta en ese tema. Y digo verdadera experta porque es quizá, o bueno, puede que haya muchas nutricionistas que hablen del tema y sugieran recetas, pero esta experta se ha comprometido desde el alma, literalmente, ¿no? A hacerlo con el corazón, con sus hijos, además, que han sido sus ratoncillos de laboratorio en términos de comida deliciosa y saludable. Ha estudiado mucho el tema, es una persona comprometida con la lactancia, con la niñez, con la vida saludable y es de la casa, como les conté ayer. Entonces estamos muy contentos y con muchas expectativas de aprender recetas fáciles, saludables, ricas, deliciosas y que permitan esa transición que no sea traumática, sobre todo para los papás, que es como más traumática para uno que para ellos. La línea está abierta, 268-6033, si usted tiene una receta rápida que nos pueda compartir, si tiene un tip, un consejo para darle la alimentación a sus hijos, si tiene alguna inquietud, 268-6033, y como nuestro programa hoy es de alimentación, pues tenemos un video como plato de entrada hoy a Paso a Paso. Muy bien, ahí ideas estén prácticas para este tema de la alimentación, lo pueden hacer en la casa, muy fáciles de hacer, funcionan bien y bueno, ahí,
ahí le pone un poco más de recocha a este momento, que debe ser bien divertido esto de la alimentación, porque es que ay, cuando uno se vuelve cansón y bueno, y en todas las comidas tiene que haber sopa, qué pereza ir a la mesa. Yo creo que eso es lo más importante, hacer de la hora de la comida un momento placentero, de disfrute, tanto para el niño como para los papás, para quien está acompañándolo en la comida, y mejor, si se come en familia, mucho mejor. Vamos a ir de una vez con nuestra invitada hoy en Paso a Paso, llega el experto, hoy la experta. Le damos la bienvenida a Ana Isabel Santa María, ella es asesora de yoga y de vida sana. Ya la hemos tenido, la tuvimos una vez enseñándonos a hacer yoga con los niños. Bienvenida a Paso otra vez. Muchas gracias, muy bien. Hoy nos va a enseñar a cocinar. Ana Isa, yo decía, es de la casa y tiene muchos adeptos y seguidores que practican yoga en la mañana. Pero además está empezando a adquirir otra especie de seguidores porque acaba de lanzar un blog. A ver. Y está compartiendo muchas cosas de su vida espiritual, pero también tips, recetas de esta vida saludable, de encontrarse con uno mismo, de pensar positivo, y la encontramos en Yoga al Alma. Yoga al Alma, triple yoga W. Solo una Yoga al Alma. Como si yoga una... al Alma, de uno. Exacto. Muy bien. En todas las redes igual. www.yogalalma.com y en todas las redes igualitas. Qué chévere. Yo ya he empezado a leerla y es muy agradable. Invitados todos a seguirla y pues a que nos inspiremos. Ay, estas cosas positivas son las que lo deberían inundar a uno las redes sociales. Ay, y a veces no están así, pero tenemos el poder nosotros de elegir quién ingresa y quién no. Así que pilas con lo que escogen. Que eso también alimenta el alma, nutritivamente. Sí, total. Sí, pero yo me pregunto, ¿cómo hacer que la hora de la comida de un niño sea tan placentera, tan tranquila como una sesión de yoga? ¿Es posible? Sí, es posible. Ay, no, yo no creo. Es imposible. Pero sí puede ser divertida. Puede ser muy divertida. Y agradable. Sí, depende de cuántas ganas tengas de limpiar después. Sí, 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 si no le pones problema porque ensució, se chorrió, va a ser agradable. Yo creo, es incómodo para uno, pero es feliz para ellos. En el momento en que uno empieza, no coja esto, no coma no así, unte, no déjeme, yo se lo doy, ahí empieza. Entonces, hasta ahí comieron. El tirada floje, entonces ellos lo retan a uno y termina la batalla. Ana, mientras, ¿por qué es tan difícil lograr que los niños coman? Pues las mamás tienen infinidad de dudas, cuando hacemos esos programas de alimentación llueven los interrogantes, para todos es casi que una angustia permanente hacer que los niños coman. Bueno, como yo soy experta, pues experta. ¿En qué hacerles? Sí. Exacto, más en lo que les hago y en lo que mis hijos sé, pero no tanto en crianza. Yo que seguía mucho al pediatra de mis hijos, que es una eminencia para mi gusto, que me decía, hágales comida rica, hágales comida rica. Porque es que entonces es una mamá que nunca se ha comido una verdura en su vida, le hace la peor sopa de remolacha, sin sal, sin aceite, sin aliños a un niño. ¿Quién se come esa sopa? ¿Usted se la comería? Yo. Podría ser yo. Lo más rico que le echaba era leche materna. No, entonces si no se lo come, vea, si usted se la come, el niño se la come, pero si no, no. Entonces todo el mundo comiendo plátano maduro al horno, no sé, lo más rico, una sopa mexicana, y el niño comiendo sopa de remolacha sin sal, fría. No, ¿qué es eso? Empezamos eso no se bien, lo como sí. Nadie. Y a las malas, para carne de gustar. Vamos a ver cómo resolvemos hoy este tema de la alimentación. Tenemos nuestra primera llamada, María Patricia, abuela de tres. María Patricia, bienvenida Paso a Paso. Feliz Día de la Mujer. Muy buenas tardes, muchas gracias. Los felicito por el excelente programa. Tengo una receta que es muy buena para una media mañana o un algo para los niños que son muy inapetentes y que son bajos de peso. Entonces, que se les da un vaso de leche líquida, medio vasito de leche en polvo, un vaso de helado, cualquier helado, y tres galletas wafers. Esto reemplaza un ensure y es muy bueno y muy nutritivo para los niños inapetentes en la media mañana o en los algos. Y los niños suben de peso y las mamás son felices porque el bebé, como sabe tan bueno, se lo toma. Les queda como una merengada para ellas.
Leche líquida, leche en polvo, helada y galleta de waffle, no hasta sí. Para uno. No, es que eso no hay sí, duda, pues, de que subimos niños, no. De peso, subimos de peso. Eso sí. Y yo no sé si el crash de insulina que pueda darles los deje conciliar fácilmente el sueño luego, pero van a quedar muy contentos, eso sí se los aseguro. Bueno, ahí está el truco que le ha funcionado, gracias por compartirlo con nosotros. Anaísa, mientras conversamos, que ya vamos a ir manos a la obra porque les prometimos que iba a ser un programa como de práctica, en esto de comer rico, saludable, delicioso, cosas que les guste, ¿es muy costoso? Realmente la gente tiene la idea de que comer rico es costoso y entonces a veces las mamás dicen, ay no, pero es que eso, ¿yo qué le voy a dar eso? Donde le dé eso me arruino, más sí, fácil, sí. El huevo con arroz y entonces hay que mercar unas cosas para el niño y otras para el resto de la familia, ¿no? Nada. Bueno, no, el mercado, el mismo que tú te comes, se lo va a comer el niño. Ya vimos que el niño que come bien es el niño que se come lo que ve a sus papás comiendo. Yo pienso que no se pueden inculcar hábitos que ellos no vean en uno. El mercado de la casa no tiene por qué encarecerse por la llegada de un niño. En realidad, un niño come porciones muy chiquitas, pues, generalmente. Hay niños, pues, muy comelones, pero igual no. Yo soy una mercadora compulsiva. Me conozco todos los mercados de Medellín en busca de economía, en busca de calidad, en busca de la fruta madura del momento. Necesito aguacates ya, entonces uno se recorre lo que tenga que recorrer. Y la verdad, lo más costoso de un mercado son los alimentos procesados y empacados. Las frutas nunca serán más caras, las verduras, obvio, ya suben, bajan, pues varían lo normal, pero más costosos son los, el mecato es lo más costoso que existe, los alimentos enlatados, preparados, ya listos, lo que tú prepares en la casa no es más costoso, te cuesta tiempo, de pronto una horita después de que ellos se duerman dejar preparado, pero si uno lo hace... No es demasiado. Cuesta tiempo en ese sentido y en el sentido de que hay que estar yendo, porque son claro, más perecederos. Sí, en ese sentido sí es un poco más de cuidado, de tiempo, de selección. Vas más veces al mercado, te antojas más. Ahí es más caro. Pero que uno va, que un banano valga más que un paquete de rosquitas, no. Jamás, eso es imposible. Y hoy vamos a cocinar, van a ver puras frutas, verduras y unos añadidos. Entonces, yo soy fan del cacao en polvo. El cacao es un esnobismo muy bobo porque el cacao lo producen acá, lo empacan en Estados Unidos, le ponen un sello dorado y lo traen al quíntuple. Pero si nosotros conseguimos un cacao nacional, lo más sin empaque, sencillito. Y si no, se compran un cocoa, si viene endulzado, qué rico, si es el que se toma el niño de 5 años en la casa, no pasa nada. Vamos a dar la opción más saludable, pero después de eso hay una segunda tris menos, pero igual no nos compliquemos la vida con lo más costoso, que no, de verdad no tiene por qué ser. ¿Qué tan estrictos hay que ser con el dulce, con ese desorden alimenticio en los niños? Uno a veces se preocupa porque siempre es un dulce, el mecatico, nos podemos relajar un poquito. O al contrario, el dulce debe ser parte de esas recetas para que sean atractivas para los niños también. O si también les hace falta, claro, pues son niños, claro. No sé. Yo voy a hablar nuevamente desde mi experiencia para que no me vayan a dar palo. Yo hasta el año fui muy estricta, no les daba ni harina de trigo, ni lácteos de vaca, ni azúcar refinada, de ninguna manera. Porque yo estaba en conferencias de nutrición, hay una doctora muy experta pues acá en Medellín que nos dio como una conferencia y decía que el colon en los niños es muy inmaduro y es muy fácil de dañar porque sus células no están junticas como debe ser para que el alimento pase pues completo. Entonces, para dejar que el colon madure, crezca y al añito, ya igual ellos están sobre las mesas mirando, antojados, ya es muy difícil embolatarlos. Hay que incluirles dulces, sí, pero hay dulces más sanos, hay panela, hay agave... Ay, el banano es súper dulce, las ciruelas pasas, mis hijos aman las pasas, yo creo que después de la leche materna lo que siguió fue pasas, sí. Y para un niño que solo ha tomado leche materna, una pasa es como una torta para uno, sí. Eso es el dulce. Y no se nos puede olvidar que el referente de dulces que ellos tienen es de 0 a lo que usted le quiera poner, entonces si usted empieza de 0 a 100, un helado ya va a ser como la medida, pero si usted empieza con las frutas y le va subiendo y nunca deja como que el estándar suba demasiado, ellos no se van a volver tan exigentes como el dulce. Si el primer dulce que prueban es la lechera, los perdimos. Sí, de ahí para arriba muy difícil. Vamos a la línea, está María Elena, mamá de Luisa y Gabriela. Bienvenida Paso a Paso. Feliz día, María Elena, ¿cómo vas? Ay, muchas gracias. Hola, Mónica. Feliz día para todas las televidentes y la invitada. Lo mismo para ti, María Elena. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera compartirle una anécdota que me pasó hace poquito con Gabriela de 11 meses, que la encontré al lado... De la coca del cuido, el perro comiendo cuido. Eso aplica como
No, mentira, se estaba comiendo cuy, imagínense. Pero bueno, mis niñas han sido muy apetentes, gracias a Dios. Yo creo que la clave es que los niños cocinarles muy rico y sabroso, como dice la invitada. Reemplacemos la sal normal por sal marina para no preocuparnos pues por el sodio y endulzarles con azuquita morena. Mónica, quisiera saber si mi niña puede hablarles, que ella está matada por hablarles. Mamá, ¿cuándo voy a hablar? Pero claro. Paso. Se los voy a pasar un momentico. ¿A cuál nos vas a pasar? ¿A Luisa? ¿Señora? ¿A Luisa? A Luisa Fernanda, de 4 años. Claro. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hola. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido por estos días con este frío? Ay, bien. ¿Has estado calientica? Sí. Luisa, ¿cuál es tu comida favorita? El huevito. ¿El huevito? ¿Y te gusta revuelto, enterito? De las dos formas. Como sea. ¿Y tienes algún mecato de esos que sea tus favoritos que no puedas vivir sin él? Los nachitos. Los nachitos, hermosa. Luisa, pues un abrazo muy especial para ti. Feliz Día de la Mujer, que estés muy pendiente porque vamos a aprender unas recetas muy ricas para que se las pidas a la mamá y te las hagan en la casa y luego nos cuentas cómo te van. ¿Listo? Ay, gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Bueno, chao. Chao, chao. Ana, una duda que se ha vuelto muy frecuente con el tema de la alimentación y son las bebidas. Los jugos de caja, pues, imposible, todo eso es lo peor que se han inventado, ya lo tenemos claro. Ayer tuve cita donde la pediatra y me dijo, le dije, mira, a veces se queja mucho dolor de estómago, y me dijo, chao jugos de caja, chao todo lo que tenga colorantes, para poner un ejemplo concreto, los goodies, son bolitas de colores. Sí. Todo lo que le manche los exacto. dedos. Pero entonces con el tema de las bebidas uno ya no sabe qué hacer. Porque entonces, si licúa la fruta, pierde la propiedad. Mantener jugos de fruta frescos a veces es muy difícil por aquello de estar yendo al mercado. ¿Qué hace uno con las bebidas? ¿Cómo hacer para que les guste también el agua? En fin. Para que les guste el agua, un termo bien hermoso. Todos los días, cada que salgan de la casa. El jugo de caja, bueno, no sé, ya la pediatra te lo dijo. Cuando toca, toca. En un cumpleaños, ¿qué importa? Uh-huh. En la calle. Pero que en la casa la regla sea que no lo hay y punto. Yo pienso que mientras uno está en la casa, que allá está el 90% del tiempo, no vale la pena pues hacer una batalla pues con respecto a que el juguito, no, eso no creo que se pueda centrar en eso, la nutrición. ¿Qué pasa? Lo mejor de lo mejor es la fruta. Tiene todas sus propiedades, tiene toda la fibra, tiene todo. Por ejemplo, uno se come una sola mandarina con su fibrita, hasta sus pepas, lo que sea. Pero un jugo de mandarina son 5 mandarinas. Eso es lo que te dicen. Se pierde la fibra y te tomas todo el azúcar en 3 bocanadas, se acabó. Y es el mismo rush de azúcar pues, que decías. La idea pues, es que uno no sature a los niños de tantas ideas de comida, qué pereza que ellos se metan en ese cuento, ellos solo se dosifican, es que un niño no se toma un vaso así de jugo, se toma uno así. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo del tema del azúcar, si usted le pone demasiado azúcar, usted después se lo va a hacer simple y al niño no le sabe a nada. Pero si un niño nunca ha tomado un jugo de azúcar y le hacemos zumos sin tanta agua y pura fruta y no los colamos, por favor, los enseñamos a que saboreen la fibra del jugo, no es tan grave. Entonces jugo de sandía sin colar. Jugo de naranja con los pedacitos que quedan arriba, yo uh-huh. se los meto al juguito. Además juegan con ellos. Exacto. Y son zumos, como no tienen agua, no necesitan el dulce, ¿qué importa? Ellos tampoco van a tomarse una jarrada, ellos no son compulsivos con eso. Yo pienso que la discusión no se debería centrar en eso, uh-huh. sino más bien en que no sean artificiales. Si son naturales, mientras no sean muy endulzados, yo le daría jugo de lo que sea. De yo lo creo que sea, todos lo que, crecimos lo que con jugos. Exacto, exacto, lo que está en cosecha. Vamos a ir a un corte con una de mis secciones favoritas de este programa, que son las grandes citas pequeñitas, a propósito de nuestro tema de hoy, de recetas para los niños. Y ya venimos a cocinar. Yo soy la mamá. Mamá, pero yo lo busco aquí porque es que yo no leo. Juan Andrés, lávate las manos que tienen grasa. Ah, mamá, como la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de grasa. Dijo Juan Andrés a sus 5 años, una de nuestras grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Muchas gracias por vernos a todos.
leche para tomar. Toma los besitos. Gracias a la vaca. La leche y mantena son de la mamá para tomar. De la mamá. La leche materna es del seno. La leche es de la mamá para los gatitos. Que la mamá nos da de los senos. Que le gusta a la mamá. Es cuando es del seno para la mamá. Es la leche que tiene la mamá por el cuerpo. Ah, es una leche que se toma. Paso a paso. Ahí están nuestros pequeñitos soltando la lengua, que es la leche materna. La leche materna es el oro que tienen nuestras madres en sus patos. Mire, olvidé decirle a María Elena, antes de que cocinemos, María Elena, que su hija la pilló por allá comiendo cuido. Sí. Mi hijo mayor también era adicto al cuido, no era una vez, o sea, era su plato favorito. ¿Y cuándo le quitaron el cuido? Yo ¿cuándo consulté? Empezó a ladrar, ¿okay? No, y yo consulté, ¿sabe qué me dijo la pediatra? Que eso era pura proteína, que no me estresara. Sí, el cuido de ahora, la comida para y perros bueno, ahora es más nutritiva. Cuido de vez en cuando, así que tranquila, está sano, fuerte, no le pasa, y ya no le gusta el cuido. Así que entre más que coma vea, concentrado. No, ya, sí, que coma concentrado. Muy bien, Ana Isabel ha traído unas recetas deliciosas y vamos a empezar con una que se nos va a derretir, Ana. Paletas de sandía. Para hacer paletas de sandía no se necesita nada, solo una sandía. Uh-huh. Una sandía que le quité todas las pepitas antes de partirla, la licué. Uy, ¿y con eso, pulpa eso, y todo? ¿Alguna técnica especializada? Meditación. Sería la fruta de la paciencia. De las pepas. La meditación de retirar las pepas de la sandía, eso nada más. No, porque si quieras de sandía, donde fuera de granadilla sería más difícil. No, esa no. Esa sí quitarle las pepas de la granadilla. ¿Qué pasa con estas delicias? Se congelan y listo. En cualquier moldecito pero se compren que por ya, ahí. La sandía congelada sandía, no tiene ya, agua, no tiene, tiene agua, nada. No tiene nada, no la ni colamos. Azúcar, nada. Nada. ¿Qué le pueden poner de plus? El que conozca, el que le guste, semillas de chía. A mis hijos les gustan, pero también les gustan sin, entonces listo. Paletas de sandía. Solamente tienen eso. Deliciosas para los niños que están empezando a salirle los dientecitos. Los anestesia, ellos muerden con esas encías, son felices, en vez del rascancía se anestesian con esto. ¿Y qué delicioso más que les alimenta? Porque es la sandía enterita ahí. Enterita. Está pulpita. Sí, pulpita. Además se ven muy bonitas, demasiado muy atractivas bonitas. Y todo entra por los ojos. ¿Quién se la va a comer? Leo, le va a pegar yo, a la yo, sandía. Yo. La va a dejar aquí en la nevera, me la puedo comer de una vez, yo me la puedo ir comiendo. Sí, vaya hágalo chupando. Y vamos a seguir con mousse de aguacate. Para el mousse de aguacate que nos propone Ana Isabel hoy, sí, el solo pensar que un hijo de uno se coma un mousse de aguacate vale la pena, ir rápidamente por una agenda y tomar nota de los siguientes ingredientes. Necesitamos 3 aguacates Hass en el punto de guacamole, es decir, casi mantequilla. Un banano bien maduro o 2 murrapos, media taza de cacao sin azúcar y 1/3 de taza de miel o de miel de agave, que ya Ana Isabel va a hacer la aclaración y la explicación. Mousse de aguacate, estos ingredientes para esta receta que ya empezó Ana Isabel aquí a preparar. Entonces vamos a hacerlo con los 3... aguacates. El Hass es este chiquitico. Cuando está negrito es que está maduro, sí. Listo. ¿Tiene alguna propiedad específicamente esta clase? No, es más mantequilla, pues propiedad para las recetas, propiedad culinaria, y es que son más mantequillita, como ajá, dijiste, son más grasosos. Perfecto. Entonces la grasa da la consistencia de un mousse, como lo que nos daría la crema de leche. Como estamos cuando uno reemplaza ingredientes no tan sanos, pero muy ricos, yo sé, pero no tan sanos, por unos más sanos, busca propiedades parecidas. Entonces, en este es la grasa. Que es buenísima la grasa del aguacate, buenísima, entre otras. La cero mejor estrés del mundo. Con la cantidad cero de grasa estrés, del aguacate. No se van a engordar, no pasa nada, hasta para uno son deliciosos. Entonces, voy a poner los 3 aguacates. Lo voy a endulzar con agave porque estamos hablando de comida para niños. El agave es más para bebés, perdón, el agave es más costoso, pero vale la pena. Los niños menores de un año no deben tomar miel de abejas. Todo el mundo habla pues de lo mismo, produce botulismo, que es que los niños no suben de peso a pesar de que comen. Entonces, bueno, no vamos a ensayar con los uh-huh niños de nosotros. Entonces, hasta el año endulzamos con agave. Lo pueden obviar, acuérdense de lo que hablamos, el banano es un endulzante increíble. El cacao, a pesar de ser puro y no tener azúcar, cuando se junta con el banano, tiene un sabor a chocolate por el cacao y a dulce por el banano. Entonces, puede ser innecesario, ensayen.
Después del año, miel de abejas. Yo adoro la miel de abejas. La va uno introduciendo. ¿Y otros endulzantes antes de que pueda llegar la miel de abejas, como la panela, el azúcar orgánico? La panela, azúcar de coco, la están empezando a vender. Si la consiguen, deliciosa, el azúcar orgánica. La panela en polvo es espectacular. Yo pienso que es lo de nosotros. Es lo barato, es lo local, siempre está en temporada. La hay orgánica también para la gente que está en el cuento orgánico, entonces no hay que complicarse la vida. Y siempre que hablamos, mientras Anaísa va ahí mezclando de todos estos temas alimenticios, volvemos a lo mismo, Leo, no, volver al origen. Esto está ahí muy entretenido. No, es que estaba pensando en dos cosas. Esto es muy rico para María Fernanda, que le gustan los nachos, apenas. La otra pregunta que yo tengo es si después de comer paleta de sandía puede uno comer mousse de aguacate sin problema. No problema. Eso está delicioso. Prueba un poquitico de café para matar el sabor y luego prosigue con el siguiente alimento. Metemos entonces los aguacates a la coquita. A la coquita donde vamos a mezclar. Vamos a usar un banano súper maduro. El banano entre más maduro es mejor. Todos los azúcares están ahí listicos. Otra cosa, la gente que le preocupa el azúcar, cuando el azúcar lo mezclamos con algo de grasa, no nos sube tanto la glicemia, entonces no les da como esa... Mareo. Ese mareito, uh-huh. Entonces marea con alcalina. La grasa, exacto, la grasa lo neutraliza mucho, entonces es ideal, es súper equilibrado. El banano, ojalá con pequitas, ojalá no tenga puntas verdes. Ese es el día en el que hay que comerse el banano. Bueno. Pecas y no puntas sin verdes. Pecas. Sin pecas. Está en el punto de maduración. No tengo pecas, estoy en el punto preciso. Media taza de cacao. Yo no soy muy fanática de las tazas medidoras. Vayan haciendo, vayan probando. Genial. Al ojímetro. Ay, sí, el ojímetro. Eso genera demasiado estrés. Ya es suficiente para uno como mamá, que el pañal, que la bañada, que la dormida, que la tacita está sucia, que el tetero, que no sé qué, como para irse a tomar medidas a la cocina. Así que relax. Entonces, vamos haciendo, vamos probando y vamos a ver cómo nos parece. Eso es todo, batidor de mano, licuadora, osterizer, como le dicen las mamás de nosotros. Porque o nosotros ya somos mamás. Tenedor. Tenedor funciona. Cualquier cosa funciona que nos ayude a mezclar. Aquí yo traje el tenedor que era el plan B, pero miren que se empieza a salir el agüita de los aguacates, la grasita, se mezcla con el banano. Y usted no le tiene que decir al hijo que se llama mousse de aguacate, pues no le cuenten que eso es un mousse de aguacate, porque van a decir como que yo no voy a probar eso. Rechaza, pero jamás en la vida se me hubiera ocurrido mezclar un aguacate con un banano, por ejemplo. Mira, en la repostería vegana, que es en realidad la repostería en la que yo he estudiado algo, porque el resto es empírico y viene de mi familia, se usan mucho los vegetales para dar sabor y para dar textura. El zucchini se usa como la harina porque no tiene sabor, el zucchini no sabía nada. La remolacha se usa para endulzar, delicioso la remolacha, el pan de remolacha es delicioso. Los frijoles se usan para hacer brownies, los brownies de frijol son deliciosos. Vea usted. Miren, todas las recetas del mundo existen en Google. Busquen. Vea, ya están haciendo todos como de brownies de frijoles. No, pues, es que usted no tiene por qué saber. En estos días me comí un cheesecake vegano hecho por Ana Isabel Santa María en una fiesta a la que asistí. Claro, yo dije, ¿por qué? Sí. Eso estaba, me comí dos, repetí. Son demasiado ricos. Son demasiado ricos. Quedó el ¿ya? Ya, eso ya. Es todo. Dura solamente 3 días en la nevera. Dura si usted usa un frasco limpio y no mete cuchara babeada. El día que uno mete la cuchara babeada, ahí ya perdió el año. Porque yo soy de no le dé al niño del frasco, no le dé al niño del frasco que frasco, lo está guardando. Sírvale la porción que se va a comer, fin de la historia, no hay que complicarse mucho. Para los que reciclan frascos, delicioso, yo reciclo frascos, hierven los frascos en agua, los ponen en una toallita que se sequen solos, no los secan con toalla ni con papel de cocina para evitar que le queden pelucitas que también van pudriendo la comida. No, yo ya sé por qué voy a reemplazar en ese la frasco Nutella, caliente, hirviendo, sí, metan eso y estuvo, listo. Pues se lo pueden comer así solo, le pueden untar a un pan, a una galleta. Así porque es. Pues, a la rosquita, no sé, si el niño dice, yo en todo caso quiero rosquitas, vea, mi niño no come vegetales, que para se que vean eso. La textura un poco, si me cogen ahí con esta cámara, eso queda como un chocolate para untar. Para cubrir la torta. No, es que está... Para el desayuno. Por lo menos visiblemente, Leo, vamos a probar. Vayan está a probar. Rico. Pero ¿cómo hacemos para que nos dure? No, esto no va a dar un brinco, yo voy a meter el dedo. ¿Qué tal? Pruebe. Yo voy a recibir este para lavarlo y voy a probar de aquí. Para a mí no me gusta probar de la mentiroso. Cuchara de la olla. ¿Qué es eso tan rico? Eso es demasiado rico. Delicioso. No, sabe cambiamos. muy rico, el dulce perfecto en su punto, no sabe a verduras. No, no se le siente el aguacate. No sabe a verduras, sí, tuvimos la misma impresión. Mousse de aguacate, chulearon, vamos a repasar ingredientes entonces, 3 aguacates hacen el punto, ¿algún truco para reconocer los aguacates maduros? Estos cuando están negros. Cuando están negros, y vamos a ver si alguno quedó con esto.
aquí vamos a mostrar. Cuando tú le quitas el palito con el que ellos casi siempre vienen, cuando este hueco está verde, están buenos. Uh-huh. Cuando está cafecito, salen cafecitos adentro. Entonces, yo paso quitándole palito a todos los aguacates del mercado. Estos trucos están muy buenos. Media taza de cacao sin azúcar, un tercio de taza de miel o de agave si es menor de un año, el bebé a quien se lo van a dar o a untar, porque también se vale, ¿no? Sí, mascarilla ya. Debe ser buenísimo. Mascarilla debe ser espectacular. Ellos se lo untan, se lo comen con los dedos. A ellos les encanta comer con las manos. A porque mis es hijos que les la textura fascina. Está muy provocativa. Muy bien, quedó lista. Receta número uno, eso está muy rico. Usted ya comió yo la paleta. Recibo, yo le colaboro. Usted ya comió paleta, este me toca. Ah, bueno, listo. Vamos a ir con la siguiente. Aquí. Vamos a hacer lo que Ana Isabel ha llamado. La avena trasnochada. Avena trasnochada. ¿Avena trasnochada? ¿Cómo es eso? Tabla de ingredientes de la avena trasnochada. Necesitamos una taza de avena en hojuelas, media taza de agua o de leche, ya lo escogen a su gusto, preferencia, puede ser incluso leche materna, un puñado de uvas pasas o ciruelas pasas en pedacitos, una cucharada de chía en semillas, esto es opcional, quien las tenga bien, quien las encuentre bien, quien no tan bien, una cucharadita de panela en polvo. Para variar, se pueden añadir coco deshidratado, cualquier fruta en pedacitos chiquitos y miel de abejas. Hay que dejar en remojo la avena toda la noche, y ahí su nombre de avena trasnochada. Consumir directamente o licuar un poco para bebés muy pequeños, y esa explicación ya nos la va a dar Ana Isabel. Vamos primero a la línea antes de que empecemos. Así es, porque está Lina, mamá de Guadalupe. Lina, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, yo aquí feliz probando estas recetas tan ricas que... Si vieron, no me lo creen, los estoy viendo y el canal no tiene volumen. Y no me despego y ahí medio entiendo. Pero tenemos closed caption. Sí. Lo activas ahí en tu control y te salen los letreritos abajo. ¿Con closed caption? Sí, señora. Sí, sí. Buen truco, yo también doy tips aquí hoy en este... Igual, apenas se termine el programa, puedes ir a Facebook, que ahí van a aparecer también todas las recetas para que quede toda la anotación completa. Lina, ¿qué nos quieres decir hoy, un paso a paso? No, yo sinceramente... apenas tengo 7 meses de embarazo, es mi primer hijo, me encanta verlos. Tengo muchos trucos, muchos tips, cómo criar a mi hijo por medio de este bellísimo programa. Me encanta, pues, ahí veo que es como todo lo saludable, pues, para el niño. Y tengo una inquietud que no va como con el tema ni nada, pero imagínate que tengo 7 meses de embarazo, hace 2 meses renuncié al trabajo y ni la EPS ni el SISBEN, nadie me quiere acoger. No sé qué hacer, estoy desesperada. Pues no te quieren afiliar al sistema de salud. No, señora, ni en el SISBEN, que porque tengo un porcentaje muy alto en 78 y que no me cubre tampoco. ¿Tú eres casada? ¿Tienes un compañero permanente? Sí, tengo un compañero y él hace un mes se colocó a trabajar, ya ingresó mis papeles y la EPS no me quiere aceptar, que porque ya tengo muchos meses de embarazo. Y según pues que yo entro al régimen subsidiado, que porque uno por ser materno no lo pueden desamparar, pero o sea, es un dicho porque para el hecho, uh-huh. O sea, he volteado y nada. Pues déjanos, nos asesoramos un poco jurídicamente, ya no sé cómo funciona este tema de manera legal, pero si podemos darte alguna respuesta, lo haremos. Ahí en el máster toman tus datos y trataremos de ayudarte en la medida de lo posible. Tampoco veo ninguna razón para que seas rechazada. Al contrario, tienes todos los motivos para ser incluida, más que ninguna. Hoy yo toda la vida he cotizado, okay. Y mi papá también me ha pagado el seguro y ahora cuando más lo necesito, que es que nadie me puede atender. Así que averiguaremos. En todo caso, nos da mucha alegría la otra parte de la llamada. Porque bueno, es otro hijo de paso a paso, Leo, ya tenemos un montón. Qué bueno que estén aprendiendo con nosotros. Qué rico, que viene en camino y ya estés llena de herramientas para criar hijos felices, este que viene en camino. Muy bien, avena trasnochada, tenemos ingredientes, ¿qué hacemos? Se dejó remojando esta desde la noche anterior. Se dejó remojando toda la noche, en la leche que les guste, aquí tampoco vamos a entrar pues en el tema de la leche, cuál te gusta, cuál no, lo que decías, leche materna para las mamás lactantes todavía. Agua para las personas que no quieren introducir ningún tipo de leche a sus hijos, para las personas que se cuidan más en su dieta, las mamás que lo vayan a incluir, los papás.
y leches vegetales para el que esté en el cuento de las leches vegetales y no consuma leches animales. Ana, aquí siempre a propósito de no entrar pues como en polémica, les decimos, nosotros damos un montón de herramientas, ustedes miren a ver cuál les sirve, porque quizá lo que le funciona a Ana no les funciona a ustedes o no están de acuerdo con consumir lo que ella consume, son simplemente unas propuestas, pero desde lo que has estudiado, lo que has leído, ¿qué pasa con los lácteos? ¿Qué pasa con los lácteos? Pues independientemente de discutir cuál sí. leche sí, que si es crema, que si entera, que nada, si en polvo, muchas que si personas arroz, que sí. sufren del colon descubren que eliminando los lácteos se les quita la inflamación del colon. ¿Qué más pasa con los lácteos? Que el lácteo que tú te tomas hoy, que la persona que le gustan los lácteos se toma hoy, ya no es el lácteo que se tomaba la abuelita de uno recién ordeñado de la finca, sino que vienen unas cajas con, pues, hervida hasta ponerla pues, en empaques UHT, y esa vaca puede haber sido ordeñada hace un año. Se pierde casi todo en ese proceso de pasteurización, de empaque, de transporte. Hace tiempo dejó de ser leche, mejor dicho. Sí, viene importada en aviones, pasa por rayos X, pues eso ya no tiene nada. Entonces, si te la estás comiendo por nutrición, por sabor, ya, lo que te digo, ya de gustos gusto, uno no... Sí, pero si les tocó eliminarla, no se acaba la vida. Hay tantas alternativas en este momento. O si quieren intentar, están sufriendo del colon, eliminan todos los lácteos por una semana o dos, ven si eso les sienta bien y lo reintroducen y toman datos. Hoy me sentí bien, hoy no me dio nada. Al segundo día, puede que al tercer día reaparezcan los síntomas y es súper evidente. Como a otros no les pasa nada. Muy bien, hecha la aclaración de los lácteos, hace ahora sí, trasnochémonos con esta avena. Bueno, la avena existe en lajitas muy, muy delgaditas o en hojuelas como las hojuelas clásicas. Las hojuelas clásicas son muy ricas de morder cuando están trasnochadas porque están blanditas. A uno le gusta tener la sensación de que no todo es líquido y se va, pasa de una, sino de que uno mastica y la comida llena un poquito más. Como y a pesar que se disfruta de que hay más. Que masticar a ellos en esa transición no les da pereza, que no, es lo que más cuesta empezar no, a masticar. No, porque no son pedazos como que ya estuvieran, si los mastican bien, pero si no, no pasa también nada, pasan derecho. Exactamente. Okay. Igual salen, tranquilos. Exactamente, no tiene ningún problema. Le añadimos las semillas de chía opcionales, lo que les decía es para darle un plus, como estamos hablando de mucho carbohidrato, entonces da el plus y les ayuda a que no exista pues como esa subida de la insulina. ¿Beneficios pero de la chía? Es grasita y es grasita buena, es fibra muy buena. ¿Proteína? Y es calcio, un poquito, pero no es proteína completa. Okay. Le puse frutas, yo soy muy fan, ahorita les contaba de las pasas y de las ciruelas pasas, por la digestión, las mamás se estresan, por la digestión de los niños. Ahí tiene ciruelas pasas en pedacitos, cortaditas, no las licué porque, lo que les digo, pasan así, a los niños les gustan así. ¿Puede haber otra opción distinta a las uvas pasas? Claro. Ciruelas pasas, dátiles, si los conocen y les gustan, o cualquier otra fruta. De las primeras frutas para los niños, manguito de azúcar. Manguito de azúcar en pedacitos, lo que salga y suelte así en la tabla, se lo exprimen a su avena para que eso sepa manguito dulce, ya no lo necesitan endulzar más. Les debe saber muy rico y es además, pues por lo que veo, una bomba para la digestión. Que es total. Una preocupación frecuente sí, de las mamás. ¿Qué hago para el estreñimiento? Mira, una media mañana de estas... Y queda listo. Yo también les dije, como entra, sale. Y seguro va a salir. Y esa es la idea. Y si les hace falta dulce, sobre todo si lo hicieron con agua panela. Esta sí es perfecta para la panela desde el día anterior para que se diluya perfecto, no salgan la primera cucharada, lo revuelven y queda perfectamente integrado con el resto. Muy bien. Tenemos entonces paletas de sandía, mousse de aguacate, avena trasnochada. Y así de fácil como les va a entrar la avena trasnochada, entran las llamadas aquí en Paso a Paso. Desde Cartago nos llama Luz María, abuela de tres. Luz María, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y feliz y dichosa de comunicarme con ustedes. Descubrí este programa hace apenas algunos meses. Me perdí los primeros de las lactancias, pero bueno, los tengo, los veo a esta hora y los veo por la mañana en la repetición. No se preocupe, Luz María, no se ha perdido de nada porque le tenemos una muy buena noticia. En YouTube puede encontrar todos los programas de Paso a Paso, desde nuestro programa número uno. Antier celebramos 200 programas, hoy nuestro 202, programa 202 estamos hoy. Entonces, Luz María, llegaste en el momento indicado. Si llegaste en este momento era porque era ahora cuando tenías que llegar. Abuela de tres, ¿de qué edades? No, apenas van a nacer, y van a nacer en Medellín. Uno, me toca viajar hasta allá a cuidar dietas. Dos mellizos, finales de marzo, 27 de marzo, y otra niña al mes.
de mi hija. Pues busca los programas de lactancia, búscalos en YouTube, que seguramente les van a servir mucho. Además, los hemos hecho con una muy buena amiga de esta señorita, con Nora Leche, que es una sabia en temas de lactancia. Y vale la pena que escuches todos esos consejos para que desde el principio, recuerda que para lactar lo primero y la primera condición con la que hay que cumplir es querer lactar. Ya, de ahí para allá, todo se da. Si la mamá tiene la voluntad y las ganas de hacerlo, seguramente le va a ir muy bien. ¿Nos querías decir algo más a propósito de estas recetas? Veo que la invitada es una experta en comida natural y eso me fascina porque eso es algo. Quiero preguntarle, por favor, esta inquietud grandísima, importantísima. ¿Cómo se hace para lavar las verduras, lechuga, repollo, para que quitarle esos bichitos? ¿Cuál es la forma más natural de lavarlas para ofrecérselas a los niños? Bueno, Luz María, qué rico tu pregunta y me recuerda algo que venía pensando cuando venía para el programa. Compren en los mercados campesinos, por favor, pregúntenle al campesino con qué fumigó sus verduras. Muy rico saber, muchos de ellos ni siquiera fumigan porque los fumigantes son muy costosos. Entre menos fumiguen, menos tienes que lavar, primero. Segundo, si tiene bichos es porque es bueno. Si tiene muchos fumigantes, seguramente los bichos no van a querer estar ahí. Entonces yo no puedo ver las babosas, pero si están ahí, yo sé que mi lechuga es de buena procedencia. La hundo en agua con vinagre, ellos salen a flote, no me entero más. No me entero más, yo quiero saber. Ya pasa otro que la saquen, sáquenme las babosas para yo ir cocinando. Pero el vinagre es campeón, re barato, no gasten plata en lavadores de verduras, eso es costoso, químico, qué boba, meterle más químicos a eso. Agüita con vinagre o vinagre más puro, los bichitos van a salir de una, ya las juegan muy bien y se acabó. Pero compren verduras de mercados campesinos y no van a necesitar estresarse tanto. Y esta ciudad está inundada de mercados campesinos, así que vale la pena meterse el viajecito por allá. Después el mousse de babosa lo podemos ensayar, pero por ahora, qué bueno, porque no habíamos hecho este programa, Leo, yo no sé, estábamos quedados, tenemos nuestra avena trasnochada, nuestro mousse de aguacate, nuestras paletas de sandía, ya va a venir Ana Isabela a enseñarnos a preparar una sopa de verduras muy, muy rica. Nos vamos a ir a la pausa y ya venimos, porque sopas, yo soy una de las que no tenía ni idea de hacer una sopa rica para mis hijos, así que sé que hay muchas que cuando llegamos a esa cita última antes de iniciar alimentación complementaria nos dicen, bueno, ya puede iniciar sopas. No sabemos dónde meternos, pues para ustedes y para mí ya viene Ana Isabel con una receta de una sopa rica. Ya venimos. Isabel, Ana Lucía, Samuel, Mariana estaban en nuestro Mamarazzi de paso a paso. La risa de Samuel y de Mariana, no crean que es gratuita, fue después de probar la sopa de verduras que vamos a aprender a hacer ahora mismo en paso a paso. O la ¿sí que o no? Yo tengo después de comerme media taza de aguacate que no he cambiémosle podido parar. Cambiémosle el agua a esa bolsita, sí, por favor. Hágame el favor. Sí, yo le colaboro. Que literalmente, es que no, hágame el favor. No me van a dejar. Muy bien, la sopa no la vamos a hacer, pero Ana Isabel les va a explicar cómo acá nos queda difícil, pues por lo de la cocción y demás y la preparación, pero nos va a explicar a todas nosotras inexpertas cómo se hace una sopa deliciosa de verduras que les guste y además sin esa angustia de que no tiene sal, ¿cómo se la va a comer? Aquí están los ingredientes. Bueno, vamos a utilizar media cebolla en aros, un diente de ajo, una ramita de apio, una zanahoria en trozos, una taza de arvejas frescas, una papa, una ramita de cilantro, una taza y media de agua, aceite de oliva, sal y pimienta. Y a eso le van a añadir una pizca de cúrcuma en polvo. Y ya nos va a explicar Ana cómo se hace y eso de la cúrcuma que es, que está como tan de moda también. Listo, entonces la sopa, lo más importante es que cuiden la calidad de los vegetales. Ya los compraron bien comprados, los lavaron bien lavados. No con vamos vinagre a tirarnos ahora sin con vinagre, sin babosa, no nos vamos a tirar en todos los nutrientes que hemos cuidado tanto en todo este proceso en la cocción. Entonces, lo primero, sazonar. Para sazonar utilizamos cebolla, ajo o hierbas aromáticas o todos los anteriores en el mejor de los casos. En este utilizamos
el ajo partidito chiquito y la cebolla partido chiquito. Cuando los cocino, quiero que se cocinen hasta este punto en el que ya la cebolla no se ve blanca, sino transparente, un poquito café, ya empieza a soltar como el azúcar que ya tiene y vas a ver muy, muy rico sin ese picante que tiene la cebolla que es tan molesto para muchas y personas. Y queda súper dulce cuando la cocinan así. Queda delicioso. Pareciera que la hubieran caramelizado. Así es. Y no, no tiene sino cebolla, un tris de aceite, el aceite que empleen, no se compliquen la vida con eso. Para un niño es más sano el de coco, el de oliva, pero escojan el que tengan en su casa. Luego, a eso le añadimos los vegetales, yo los cociné aparte para que ustedes puedan ver el color del que deben quedar esos vegetales. La zanahoria, brillante, listo, no queremos ver zanahoria color piel. La zanahoria debe quedar brillante, en el momento en que ella está brillante, está muy naranjada, se han resaltado todos sus sabores, todas sus vitaminas y no las hemos perdido. Y las arvejas igual, las compro en vainas, si ustedes las compran en bolsas ya peladitas, mejor que de lata. Ellas son buenísimas para espesar, cuando uso arvejas no voy a necesitar casi que ni papa criolla, no crean que lo único que sirve para espesar es la papa, por favor. Y las puedo añadir pues a la olla aquí donde estaría cocinando esto. La papa una solita y muy pequeña la usé para añadirle un poquito pues como de nutrición, de sabor y de carbohidratos pues a la sopa. Ustedes saben que los niños necesitan muchos carbohidratos, más que los adultos, no los pongan a dieta, por favor. No los pongan a dieta, ellos sí necesitan carbohidratos. Y listo. ¿Cómo sazono esto? Cúrcuma, utilicé cúrcuma porque la cúrcuma es muy antiinflamatoria. La cúrcuma es una raíz parecida al jengibre. Cuando no la voy a usar, no la consigo, es muy escasa, pero ya se consigue en los mercados campesinos. No la consigo en raíz, la consigo en polvo muy fácil, es muy hostigante, mancha mucho, entonces no vamos a usar mucho. Ni a dejársela cerquita a los niños. Por favor, por favor. Un poquito, la sal, me gustó que la oyente hablara de la sal marina, amamos la sal marina, la que sea que consigan, en los supermercados ya se consigue, una pizca de sal y pimienta, un poquito, eso lo sabor, no es que la pimienta pique, la pimienta es aromática, tiene mucho sabor. El apio lo voy a meter con todas las verduras para quebrantarle el sabor, porque el apio es muy invasivo, entonces toda la sopa, a pesar de todo esto, va a quedar sabiendo apio, entonces yo sí lo quebranto con las verduras. Lo que dejo para el final es el cilantro tiene un sabor muy rico y muy fresco, si yo lo cocino se muere ese sabor, no sabe a nada, pues es un pedazo de verde que pongo ahí ya. Cuando todo esto está cocinado, que ya está cocinado, le añado el agua, no mucha, para que sea sopa espesita, que también es más llenadora. Para no llenarlo solo de agua, tipo lo licúo, exacto, compota, lo licúo y listo, eso es todo. Cuando vayan a recalentar la sopa, no la dejen hervir toda la mañana en el fogón, por favor, no la hiervan mil veces, hagan apenas lo suficiente para ya y para por la noche, por ejemplo, máximo para mañana, también porque se daña, pero para que no recalienten muchas veces los alimentos. Recalentar no una hervir. Vez nomás. Ya, lo suficiente. Ideal. En eso mi casa comemos importante. Casi siempre lo mismo al almuerzo que a la comida, sobre todo si al almuerzo les pusimos a esto. Le podría poner, por ejemplo, un puñado de garbanzos. Con eso le di la proteína completa a mis hijos. Y por la noche se lo doy sin garbanzos, más livianito, con quinoa o con cualquier otra cosa. Entonces comemos lo mismo para acabar y mañana consumir algo fresco. Perfecto. Muy bien. Tenemos una última receta que es puré de garbanzos. Y aquí están los garbanzos y los ingredientes de una vez. Una taza de garbanzos cocidos o una lata de garbanzos listo, un aguacate Hass maduro, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Y ya está. Apenas, tan poquito. Los garbanzos, fácil. Como decía Ana Isabel, son pura proteína, entonces uno cree que si les da garbanzos, además tiene que empacarles el puñado de carne. No. O el pedazo de pollo, si no, no quedan bien comidos. No, los garbanzos tienen muchísima, en general los granos. ¿No? Los granos son proteína completa si los mezclas con arroz. Les falta pues como uno de los aminoácidos que te los aporta el arroz. Entonces los garbanzos más arroz integral, proteína completa. Lentejas más arroz blanco, proteína completa. No hay que complicarse tanto, no hay que gastar si la carne está muy costosa, si no se puede, si a los niños no les gusta, a ellos les da pereza masticar. Denles y me parece leguminosas. Un súper truco para cuando no haya para la carne, porque es que eso pasa mucho y es muy normal, la carne es muy costosa. Pues ahí está, un grano mezclada con arrocito y ya está, tienen toda la proteína que necesitan. El huevo también es pura proteína. Pura proteína. Entonces, no hay excusas a propósito de que comer es muy costoso. Hablamos ya de la sal marina. ¿Esta la sal marina, esta es rosada, no, esta es sal rosada del Himalaya, pero hay sal marina...
hay sal gruesa, parrillera, cualquier sal que no esté tan yodada, tan, okay, tan es tratada. Por el yodo, ¿cierto? Por el yodo y el sodio, el está sodio. Muy tratada y es muy química ya. Y la sal es un recurso mineral pues natural que simplemente para poderlo comercializar lo llenan pues de aditivos. Le puse a los garbanzos el aguacate, sal, pimienta, solo me falta el aceite de oliva para ayudar a darle cremosidad, ayudar a correr la licuadora o la batidora o esta batidorcita de mano que vamos a utilizar. El aceite de oliva es delicioso y si no lo van a cocinar, se conserva mejor sus cualidades. Acuérdense que esto es un puré, va a ser un tris más durito de mover, pero una vez empieza, eso queda como un puré de papas. En vez de poner puré de papas, van a poner puré de garbanzos. Mejor dicho, una receta muy, muy fácil, todo se mezcla y esto les encanta, ¿no? Les encanta. Que les haga esas arcadas, no. Que les dan a veces la alimentación complementaria, no. Un pedazo de carne. Con los garbanzos se ahorra uno la carne, ¿sabes? Más económico para dónde. Miren, si los garbanzos los hacen en la casa, si no quieren dañar la licuadora, guarden un poquito del agua con la que los pitaron. No los piten nunca con sal porque se ponen como una piedra. Para que se mantengan, los pitan solitos, guardan un poquito de esa agua, se la añaden en este momento y con eso ayudan a que corra un poquito más la licuadora y sean más fáciles de licuar con un saborcito pues ya que tiene, con una agüita que ya está saborizada y no con un agua pues que no sabe a nada y les va a quitar sabor. Yo espero que Anaisa en su blog de Yoga al Alma empiece a compartir todos estos trucos porque yo hoy he aprendido un montón y sé que a las mamás estos trucos nos encantan mucho. Así que, ya saben, pues vamos a poner los ingredientes ahí en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, para que se animen a hacerla. Yo les traía una mía, así muy humildemente, porque la han pedido mucho, la enseñamos una vez en el programa, y les iba a enseñar a hacer un alpinito casero. Se los voy a quedar debiendo porque no hay tiempo, pero básicamente lo que necesitan es gelatina sin sabor, una fruta, la que quieran, una pulpa de fruta y un poquito de leche. Y ya, eso va a la nevera y queda un alpinito. Este, aquí está el puré de garbanzo, y eso queda un alpinito casero sin tanta azúcar, porque como una vez dijo una nutricionista aquí, los alpinitos son mecato con licencia. Así es. Puro azúcar. Y qué rápida, en ese programa, 5 recetas. Y todo saludable. La paleta de sandía, el mousse de aguacate con banano, la sopa licuada, que me falta licuada, la sopa de verduras. La avena. Y el puré. Y todos tienen algo en común, porque yo les decía que sus hijos han sido sus ratoncillos de laboratorio y es que les gusta. les gusta. No son cosas que les hagan el fo, que sea una lucha, que se las coman y sabe uno que están mecateando sanamente. Anaisa, mil gracias. Qué rico, gracias por invitarme. Anaisa, que en la canal, casa. La vemos en Yoga Alas. Todavía no sabemos, todavía no hay nos horario. Falta grabar el cabezote, vamos a grabar un mundo de programas volverá nuevos para entonces, que nos sigan. Este programa con Ana Isabel para los que hacían yoga. Ana Isa, muchas gracias, una comida deliciosa, creo que va a haber que repetirlo con más recetas y más trucos para todas las mamases y papases. Feliz Día de la Mujer, chao. Chao.